Tú te separas de tu marido. Sí. Y en esa separación, ya el niño tenía, cuando se produce esa separación, el niño tenía 2 añitos. No los había cumplido. No, sí, septiembre había. Y cumple en diciembre. Bueno. Durante un tiempo, el juzgado determina, porque ustedes no, los padres no llegaron a un acuerdo, el juzgado determina que el niño tenía que estar yendo y viniendo de Asturias a Canarias, de Canarias a Asturias. ¿Durante cuánto tiempo estuvo el niño yendo y viniendo? Hasta que la audiencia lo revocó 2 años. Yo pedí que lo revocaran. O sea, yo pedí que esas condiciones de vida de mi hijo no siguieran así. Pero tardaron 2 años. El padre pedía que se mantuvieran, porque la otra opción era que me la iban a dar a mí por el informe. Entonces el padre pedía que se mantuvieran esas condiciones de custodia compartida. Yo pedí que lo revocaran y que me dieran la custodia para que estuviera conmigo en Asturias con un convenio totalmente abierto de que siempre que el padre se desplazase, el padre sin trabajo aquí con una alta capacidad económica, quiero decir que la superioridad económica del padre sobre mí es muy clara. ¿Cambias tus circunstancias? Es decir, vuelves a Canarias, comunicas al juzgado que estás aquí con disponibilidad de poder compartir hijo, y cuidar a tu hijo aquí de en Canarias. Comercial sin horarios para que no tuvieran problemas con los horarios. ¿Y para tardan que... en resolver luego cuánto? 3 años. 3 años. 3 años mi hijo, entre los 5 y los 8 años, sin el acceso a la madre que yo creo que todo menor tiene. Pero Virginia, cuando dices sin acceso... El acceso que mantuvo mi hijo a mí, la comunicación o relación o contacto que teníamos era el que regularon para domicilios a larga distancia, es decir, una vez al mes. Claro, automáticamente pues te quedas sin empleo, sin no sé qué, sin nada, vuelves, te metes, busqué donde un domicilio, busqué una forma de poder recuperar a mi hijo sus derechos, lo presento en el juzgado y tardan 3 años en devolvérselos. 3 años. Entonces era la desesperación de mi hijo de por qué. Porque mi hijo yo sabía que vivía aquí, le iba a ver, sabe la casa al lado del colegio, sabe todo. Y el porqué es una cosa que nadie nos podíamos explicar. ¿Y cómo le explicas a tu hijo el porqué? Pues porqué, mi hijo, ya lo entenderás cuando crezcas. Porque una vez al mes, viviendo al lado, yo le iba a ver a sus actividades, yo le iba a ver a todas las tutorías, le iba a ver a todos los actos del colegio, estoy denunciada por todo eso, por el padre, por acercarme a mi hijo. Verlo. A las actividades abiertas en el colegio, abiertas a las familias, al público, a todo el que quiera verles, a los eventos deportivos, al teatro, a todo eso, yo estaba siempre allí, a las fiestas colegiales, siempre para estar cerca de mi hijo y participando de su entorno. E incluso en eso me han perseguido. Lo mío ha sido una persecución personal en perjuicio del menor, o sea... Es que lo más grave es que es en perjuicio del menor. Tal vez muy pronto ya mi príncipe vendrá. Je sais que c'est fini. Lograste la custodia compartida. Sí, hace 4 años. Hablamos de logro. No, eso no, es... no fue así. No tenía que haber sido así desde el principio. Es casi un milagro. O sea, ¿por qué? Porque es un procedimiento tan largo y tan duro, porque estás peleando por demostrar que eres padre. La custodia la conseguí cuando cumplió 8. Yo la solicité cuando tenía 7 años. ¿Y te separaste? Me separé con mi hija recién nacida. Mi hija era un bebé. Y al principio la custodia, el tipo de custodia que conseguiste era monoparental. Sí. ¿Por qué fue así? ¿Quién la determinó? ¿Por qué se determinó de esa manera? Porque no sabíamos lo que era. O sea, no teníamos idea de que existía otro tipo de custodia. Lo normal en la vida cotidiana es el padre de estar entre semana, el fin de semana alterno. Y fue lo que se me presentó para liquidar nuestra relación y lo firmé porque pensaba que era lo normal. ¿Cuándo dejaste de pensar que no era lo normal? Cuando me di cuenta de que me estoy perdiendo la vida de mi hija. ¿Cómo te diste cuenta? Pues me di cuenta que mi hija va creciendo y hay cosas que no he vivido. Yo hoy por hoy tengo una relación, estoy casado con una mujer que tiene 2 niños y cuando yo la conocí sus hijos tenían 5 y 7 años.
Y yo he pasado más tiempo con esos niños, que hoy por hoy los quiero como míos, que con mi hija, porque yo los tengo 13 de cada 15 días al mes. Entre ustedes no llegar a un acuerdo, definitivamente se van a un juzgado. La niña consiguió la custodia nuestra el 10 de noviembre de 2014. ¿Ese proceso tuyo para conseguirlo, en qué consistió? Fue la mayor prueba de supervivencia de una persona que puede aguantar. Porque tienes que demostrar que eres válido como padre. Tienes que demostrar que tú eres capaz de criar a tu hija cuando ya estás haciendo todo el tiempo. Y estás a examen. A examen por parte de la justicia, a examen por parte de la otra persona. Dentro de nuestra separación, la relación era cordial hasta que se planteó la custodia compartida. Que ahí ya fue bastante difícil. Porque yo lo entiendo. O sea, cuando alguien tiene la custodia, tiene la propiedad. Y la persona te la presta. Entonces, la madre interpretaba, desde mi punto de vista, que le quería quitar a su hija. No era que la niña tenía que estar con los dos, que es el derecho de la niña a criarse con ambas partes, ¿no? Sino que su niña, yo se la estaba quitando. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Presides una organización que un poco aglutina a aquellos padres que buscan una custodia compartida. Correcto. Y el truco es que el padre se queda solamente con la patria potestad y llega a ser un padre de visita, más, no es más un padre criando sus hijos. Casi siempre el padre que busca una asociación para pedir ayuda. ¿Tú estabas casado? Fruto de ese matrimonio. Sí. Pareja de hecho, fruto de esa relación. Tuviste una hija. Correcto. Que nació aquí en Canarias. Sí, chicharrera total. Y ustedes terminan esa relación y ¿quién se queda con la custodia de él? Bueno, para hacerla breve, como todo el mundo, la madre, un fin de semana alterno por mí, de 5 a 8, martes y jueves. Y claro, yo ahí. No, ¿tú peleaste porque creías que eso no era justo? Intenté llegar a la justicia por, más que por mí, para mi hija. Llegamos a un acuerdo. Genial, y llevamos casi 8 años así. ¿Y ahora Sofía, cómo se mueve en esa relación? Ella tiene libertad de elegir con quién está. Es decir, quiere estar. Además, es un trabajo serio, porque es un trabajo, entre comillas, lo de ser padre, porque casa de la madre tiene siempre su cuarto, su ropa, su vestido, pero casa de padre también tiene su cuarto, tiene su ropa. No vamos a intentar crear conflictos entre los padres cuando se separan. Damos posibilidad de solucionarlo con mediaciones familiares. No entramos en los tribunales, si es posible. Intentamos hablar, somos adultos. Y yo a que sí, y ella que no, y yo a que sí. En la legislación actual, la custodia compartida la pueden pedir cualquiera de los dos cónyuges. La pueden pedir los dos, lo puede pedir uno. Sin embargo, actualmente no la piden prácticamente los hombres. La inmensa mayoría, prácticamente el 70% de quienes la piden son las madres. La ley dice que tiene que haber acuerdo, sin embargo los jueces muchas veces no lo tienen en cuenta, sino que imponen la custodia compartida. ¿Quién tiene la custodia de los críos? Los dos, es una custodia compartida. ¿Y eso lo acordaron o sí. Fue un juez quien lo decidió? No, lo acordamos. El 80% de las guardias y custodias de este país está en manos, es monoparental, en manos femeninas. Hay mucho desconocimiento de cómo funciona la compartida. Y aunque suene feo, parece que tú eres peor madre si tú delegas en el padre el cuidado de los hijos, o si tú antepones tu carrera profesional, o si por necesidades profesionales tienes que hacerlo. Parece que tienes que ser siempre la supermamá. Y además porque la guarda y custodia monoparental te da garantías de cobrar pensiones. Pasa con las asociaciones que están habiendo de custodia compartida. Estas asociaciones que se dan en varios sitios de nuestro país están formadas fundamentalmente por hombres, aunque no solo hombres, en muchos casos lo que se sospecha es que lo están defendiendo por intereses económicos. Es decir, yo quiero la custodia compartida impuesta porque así me ahorro determinadas cuestiones, no tengo que pagar porque yo también los atiendo. En violencia de género hay un arma poderosísima para bloquear la custodia compartida.
que es la denuncia por violencia de género. Un hombre que esté solo acusado ya de violencia de género no la puede solicitar, si está condenado no se le va a dar. Es una ley además donde se presume que el hombre es culpable aunque demuestre lo contrario, porque basta el testimonio de la mujer, fui agredida, para que ya el hombre se considere culpable. Es una ley muy peligrosa porque da lugar a muchísimos abusos y da lugar a que se utilice para denuncias de todo tipo, para bloquear las guardas y custodias en favor de los padres. No puede ser que un maltratador, está clarísimo que no puede ser un buen padre. Luego, no tiene por qué ser compartida. Y la ley dice que tiene que haber acuerdos, sin embargo, los jueces muchas veces no lo tienen en cuenta, sino que imponen la custodia compartida. Y después, en cambio, que eso pone la ley que tiene que ser. Y sin embargo, otra cosa que la ley pone, que es que a los padres maltratadores no se les puede dar la custodia, sin embargo se la están dando. Es decir, que realmente la propia justicia no está cumpliendo con la legislación actual. Yo te voy a reventar. ¿Y cómo te reviento? Quitándote lo que más quieres. Quitándote, a mí no me dejan ver a mis hijos. Tengo gente que hace 6 meses que no los ve, 8 meses que no los ve, 1 año y medio que no los ve. Hay que desconfiar de gente que, por el contrario, en lugar de buscar el mutuo acuerdo, prefiere más la imposición judicial antes que sentarse a negociar con la otra persona para llegar a acuerdos sobre cómo tratar a los hijos y cómo salir adelante con la descendencia, ¿no? Creemos que es más justo para los niños estar el mismo tiempo con su padre y con su madre. Y segundo, porque es lo que está defendiendo el Tribunal Supremo con una defensa de los menores como yo nunca he visto en la historia del derecho privado en este país desde que estoy ejerciendo. Tony, Manu, ¿cómo llevaron ustedes la separación de sus padres? Yo bastante bien, porque antes de eso, como creo que fueron como 1 o 2 meses, solíamos estar ya un par de días con cada uno por diversos problemas, así que realmente no fue tan diferente. Después de eso estuvimos un día con cada uno y ahora estamos una por semana. ¿Y están cómodos? Sí. ¿De los dos quién lo llevó peor, Antonio, tú o él? Yo. Antonio lo llevó peor. Pero porque eras más pequeño, ¿no? Sí. Creo que tenía 8 o 9 años. ¿Y qué era lo que más te costaba, lo que más te disgustaba, Antonio? Pues que llevara toda mi vida. Que estén juntos y luego que estén separados así de repente. Yo creo que ha pasado unos 6 meses de la gran guerra. Nos dimos cuenta de que habían cosas que no estaban plasmadas en la custodia compartida. Habían acuerdos que no estaban plasmados. Y empezamos a tener acuerdos. Y pasó de vernos en el trabajo y no mirarnos a la cara a que la relación fuera más cordial como cuando era al principio. Los adultos somos los peores niños del mundo. Niños, pero niños de perreta. No nos damos cuenta que hay una tercera persona, que es el menor, que realmente quien pierde es él. Él o, en mi caso, ella. Y no es que sea adrede o no, es que sencillamente dejamos de ser personas. Dejamos de ser coherentes, nos convertimos en niños caprichosos. ¿Tú qué percibes en tu hija? Mi hija es una niña feliz. Mi hija es la niña más feliz del mundo. Porque mi hija tiene a sus padres. Claro, tiene a sus padres. Jamás en los 3 años vi a mi hijo, ni un minuto estuvo mi hijo fuera de ese fin de semana al mes regulado para larga distancia. Ni un minuto me permitió. Ni un segundo, ni una conversación, ni una llamada me contestaba. Estabas por los mismos lugares, por el mismo entorno y no podías acceder. No, pero a si me los cruzaba por la calle no podía saludarle porque no lo ponía en la sentencia. ¿Podías aguantar sin ver a tu hijo? Estando aquí, sinceramente. La impotencia, no, pero y la indefensión absoluta, la indiferencia de los juzgados, ni medidas cautelares, ni soluciones, 6 meses para trasladar un expediente, o sea, una desesperación muy difícil de vivir, o sea, lo que haces es, te machaca personalmente, o sea, es como que te mermas en todos los aspectos personales de tu vida, en cualquiera de ellos que te puedas imaginar, ya por no entrar en detalles, pero, o sea, personalmente te destruye, vamos, totalmente. ¿Y la situación actual cuál es, Virginia? Custodia compartida, en igualdad, en tiempo, en calidad, en participación en la educación, en el acceso de mi hijo a los dos y en los derechos que yo creo que tienen todos los menores. Se lo debo a mi hijo y se lo debo a la sociedad y se lo debo a todos los menores. O sea, no pueden ocurrir este tipo de cosas. Yo entiendo que las
los juzgados no tengan suficientes recursos, pero que luchen por tenerlos, o sea, no acomodarse en unas situaciones que están desfavoreciendo a la sociedad y creando estos daños tan graves. Soy capaz de sacrificar mi vida y mi, bueno, no lo quiero seguir diciendo, pero vamos, mi vida y mi salud en sacar adelante algo que creo que es muy necesario para mi hijo.